En Santiago fueron sepultados los restos del empleado municipal que fue ultimado de un disparo el pasado lunes, supuestamente por un compañero de trabajo. José Adriano Rodríguez tiene un resumen precisamente desde esta ciudad. Amigo, buenas noches. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Efectivamente, fueron sepultados la tarde de este martes en el cementerio de la 30 de marzo de esta ciudad de Santiago los restos de Anderson de Jesús Núñez García, de 37 años, quien fue ultimado de un disparo presuntamente por un compañero de trabajo del Departamento de Espacio Público de Medio Ambiente Municipal. Según los informes, Núñez García fue ultimado en medio de un incidente entre el personal del Sindicato de Camioneros y Furgoneros de Santiago y una brigada del Departamento de Medio Ambiente y agentes policiales municipales en la autopista Joaquín Balaguer. La policía mantiene bajo arresto a 5 personas a quienes investiga por este homicidio y se espera que en las próximas horas se le conozca medida de coerción. Y en otra información, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, junto al obispo de la diócesis del noroeste, Diomedes Espinal, realizaron un amplio operativo médico en el distrito municipal de Villa Elisa, donde más de 1,000 personas fueron atendidas por diversos cuadros clínicos. Creo que en total estamos hablando de unas 1,000 personas que se van a atender. ¿Cómo te ve el apoyo que está recibiendo del Ministerio de parte de la Fundación de Cruz y Miñano? Excelente, excelente. Siempre hemos mantenido una comunicación con ellos. La labor altruista que desarrolla el doctor Cruz y Miñano es ya conocida por el país. Seguirán esto. Me siento muy apoyado en la comunidad. Sánchez Cárdenas dijo que este tipo de operativos se está desarrollando en localidades donde más necesiten del apoyo del Ministerio de Salud Pública. Y finalmente, residentes en varias comunidades de Montecristi protestaron obstaculizando el tránsito con neumáticos encendidos y troncos en demanda del cese de los apagones y ser incluidos en el servicio de 24 horas de energía eléctrica. Las comunidades en protesta son el Distrito Municipal de Palo Verde, también El Ahogado, Los Batelles del proyecto La Cruz de Manzanillo y Nueva Judea. Los disturbios se extendieron a otras localidades, incluyendo en la carretera Manolo Tavares Justo, que enlaza a Montecristi con Dajabón. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Gracias, amigo. Que tengas buenas noches. Saludos para ti, para todo el equipo y la gente linda de Santiago.